Amis, ¿cómo estás? Qué intro la de hoy, ¿eh? Oh. Estaba acá y digo, me faltó el mate. Y después dije, ¿por qué no? Y bueno, antes de que me digan, se prepara así, se prepara así, lo preparé como pude. Es muy temprano. ¿Qué pasa hoy? ¿Qué pasó con este hombre que yo lo he abandonado? Bueno, nada. Lleva un tiempo. ¡Che! Lleva un tiempo. Pero ya estamos acá y le vamos a dar la bienvenida nuevamente a un... Mirá la cara de dormido que tengo, es impresionante. No puedo modular. Tengo sueño. Yo tengo miedo. Debo decir la verdad. Me dijeron que reaccione a este video, que lo analice, qué sé yo, que batata. Yo tengo miedo por mi salud. ¿Por qué? Porque ustedes vieron que yo me asombro mucho. Y bueno, este temazo que hace el loco, como un... Va a ser un cachetazo. Siento, ya le estoy acá, los cinco dedos, en el cachete. Antes que nada, si no estás suscrito, ya ¿por qué? ¿Por qué no te suscribes tú? No, me molesten. Imagínate, necesito que te suscribas. ¿Por qué? No hay por qué. Está bien, yo comprendo que YouTube te agarra y te dice, aunque no te suscribas, te recomienda el video igual. Pero suscribite, ¿qué te cuesta, gente mala? Ah, y si una de las primeras veces que ves mis videos, te voy a dejar acá arriba. Acá arriba, en la playlist, para que vayas a ver los videos de todos los Dimashes que hemos hecho en el canal. ¿Ok? Esto traducido va a ser un desastre. Gracias por todos los comentarios, por todas las cosas que me han dejado en los videos anteriores. Nada, gracias posta. Ah, aclaro que este video lo van a ver, va un poco estar raro. Porque si no, YouTube me manda ahí como una denuncia de que por derecho de autor. Y no lo puedo, no es que no lo puedo poner, pero no lo puedo monetizar. ¿Y qué estoy haciendo yo acá? ¿Regalando mi tiempo? ¿Eh? Mis días, mis horas, mi internet. ¿Qué soy acá yo, un florero? ¿Florero de esos redondos, grandes? Pues no, pues no. Y que sea la última vez. Me siento como drogado. Me endroga la mañana. Igual, aparecerá borroñado. Y no se discute más. Imagínate qué grande será la necesidad que para los videos no monetizados me tuve que hacer un cafecito. Un matecito, en realidad. Voy a dejar el link en la descripción y su alma y su bondad y su culpa obrarán. ¿Obrarán? Chicos, Dimash. Again. Me acomodo la peluca. Vamos. ¡Ah, intro! Bueno, ya. Qué bien que se viste, por Dios. Siempre igual este hombre. Le queda mucho mejor el pelo así que antes, ¿eh? Sí, como que una sacudida. Ya arrancamos en ese instrumento. Ay no, lo que se viene, por Dios, voy a agarrar de la silla. Does anybody know what you're looking for? And not the hero, and not the mind described. We had the curtain in the pantomime. What's the line? Does anybody want to take it anymore? Okay, la dinámica en este momento la está trabajando con pasando de una voz airiosa a una voz redonda y viceversa todo el tiempo. Entonces juega con eso para darle también un poco de onda y que no sea todo suspirado todo el tiempo. En ese lugar. Esa. Ahí va, ahí va. Ay, 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 ay. Bien. What's
must be coming now. It's a bad journey. What's it calling now? All souls and all is breaking. But inside is it hanging back into me free. Show must go on. Ay, qué... Ahí va, ahí va. Ay, Dios. Ay, pará, le quiero ver la garganta. Cerradito. Sí, sí, sí. Las rodillas. Una silla de ruedas. Me marea. ¡Qué fuerte! ¡Por Dios! ¡Ay, Dios! Thank you so much. Thank you so much. Sí, sí. Oh, I need. Maestro, thank you so much. ¡Ay! Pero que me va a dar un algo. Me marea porque yo digo. Me marea de todos los lugares que está yendo diferente. O sea, hay que estar muy, 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 muy atento. Es un montón. Se va, paseo. Chicos, ¿cuántos lugares hizo de vocales desde que empezó el tema? Pasó por un montón de registros vocales con distinta colocación. ¡Qué fuerte! También la versatilidad de poder romper la voz, mandarle distorsión. Fue un montón de información, eso fue, eso. Más allá, sacando de que es, de que maneja un virtuosismo, una cosa misteriosa ahí, toda loca, me pareció muchísima información. O sea, a ver, visto del lado vocal que uno lo mira, porque uno cuando ya es profesor o como cuando sabes de técnica vocal y todo eso, ya no lo disfrutas del lado como del espectador. Por lo menos lo que me pasó a mí, esta versión está hecha como para volarte la teja y dejarte en jaque, no para analizarlo. ¿Me explico? Si yo lo quiero analizar, lo que voy a decir es que fue un montón de información. Porque tiró como toda la carne al asador, eso. Tiró toda la carne al asador. Pero comprendo que es una presentación de una competencia. Entonces, bueno, sí, está bien, está, tira todo. Echa carne, chorizo, achura, molleja, está excelente. Chicos, por favor, cada vez me hipnotiza más esta persona. Por favor, se pasa. Les mando un beso enorme, vayan a ver la playlist, es la primera vez que ven mis videos. Si no, y no estás suscrito, anda a suscríbete tú. Te mando un beso enorme. Y nos vemos la próxima. Chau, Wiz.